estas dos personas a las que ustedes ha citado no están imputados por ningún tribunal, no están acusados por nadie. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas a las que nos estamos refiriendo. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto.